En el Estadio Nacional Jorge Mágico González se realizaron las eliminatorias de atletismo, clasificatorias a los Juegos Centroamericanos en Costa Rica. Conocer la capacidad de los atletas buscando los Juegos Centroamericanos que se van a realizar en Costa Rica. Ese es el objetivo principal de este primer torneo. Bueno, ¿no se han realizado las marcas para clasificar a los Juegos? Hasta ahorita, cuando termine esta primera jornada, vamos a conocer cuáles son las marcas que tenemos hasta ahorita y qué perspectivas podemos tener hacia los Juegos. ¿Cuál es el número de atletas que podrían ir a participar a los Juegos? Si estamos hablando de dos por prueba, estamos hablando de unos 70 quizás atletas. Puede ser menos, dependiendo de las marcas que obtengamos, pero falta un segundo torneo. En la competencia de 1500 metros libre, Gustavo Solórzano se adjudicó el primer lugar. Sin embargo, no logró la marca para clasificar a los Juegos. Contentos por haber logrado la victoria en esta carrera, porque no solo eran rivales nacionales, sino que también habían competidores de Guatemala. Y logramos conseguir un muy buen tiempo, que ya nos acerca más para la marca mínima para competir en el Mundial de Ucrania, que es en julio de este año. ¿Cuánto fue el tiempo que hiciste? 4:02. Bueno, 4:01 piden para ir a competir. ¿Y cuáles son las expectativas para este año, en lo particular para Gustavo? Ir al Mundial, hacer una buena marca, pero antes de eso está los Juegos Centroamericanos, que también son muy importantes porque ya es a nivel mayor, entonces en ese evento sería de buscar la marca, pero no en esta prueba, serían 800, que también estoy a un segundo. Siempre en los 1500, pero en categoría femenina, Brenda Salmerón se adjudicó el segundo lugar y tiene muchas expectativas para este 2013. Hace 3 años que no competí aquí en mi país y me sentí súper bien, contenta de volver a mis tierras. Y ahorita tratando de la competencia es lo que se tomó, ¿verdad? A lo mejor tratar de mejorar los tiempos y ahí vamos, tratando de mejorar y regresar a lo que éramos antes. Bueno, quedaste en el segundo lugar en 1500. Sí, en 1500 metros. Brenda, ¿qué ha sido de tu vida? ¿Los estudios en Puerto Rico? ¿Cuándo te retornas? Sí, ya lo que me queda es un año del estudio. Primero Dios termino en diciembre. Hemos estado súper bien, gracias a Dios, en ese ámbito ya casi estoy por culminar. En lo deportivo, pues vamos progresando, tratando de continuar, ¿verdad? Y retomar lo perdido. Y vamos bien, gracias a Dios, ya estamos a poco de terminar. Y regreso ese martes a lo que es Puerto Rico para iniciar el otro ciclo de estudio. Quedará pendiente una jornada más para conocer a los clasificados a los Juegos Centroamericanos. Para Tiempo Extra, Tom Coreas.